un lugar muy mágico, por Dios. ¡Wow! Es como si estuviéramos en baños. Yo lo noto así, miren eso. Y aquí, mis amigos, hay puentes. Puentes que cruzar, miren esto. ¡Uy! ¡Wow! ¿Qué? ¡Qué brutal! ¡Uy! ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Qué bonito, por Dios! Y mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más de este su canal aventurero. Mi nombre es Esteban y hoy estaremos conociendo un sendero que se llama el Sendero Viletuña, que también posee río, cascada y numerosos hermosos paisajes, como ustedes pueden apreciar en el fondo de este gran panorama. Así que, mis amigos, si es que quieres conocer un poquito más de este bello y hermoso lugar ubicado aquí en el Valle de los Chillos, quédate porque este video está buenísimo. Y en este sendero, mis amigos, encontramos la misma naturaleza que encontramos en la cascada, en el sendero de la cascada Cóndor Machay. Pero qué bonito, está chévere este lugar, muy bonito. Se respira aire puro, al lado tenemos el río, que es un río limpio. Hace rato nomás vi unas truchas nadando ahí. Eso nos indica que es un río muy limpio y que también hay fauna en el río, que es interesante y es bonito que se conserve en estos lugares. También en estos lugares existen gran cantidad de aves y mamíferos más roedores. Hace rato vi también un colibrí de color, era de color morado con azul. Magnífico, impresionante. Esos son los... Miren, no sé qué especie. ¿Qué especie de ave está por ahí? Se asustó. ¡Wow! Pero qué impresionante es ver que también hay mucha fauna. ¡Wow! Impresionante de estos lugares. Que se conserve esto y que no se destruya ni se dañe. Miren esto. ¡Qué bonitos lugares! Por Dios, miren eso. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Mire, también encuentras carteles informativos que dice avifauna. En este sendero registran alrededor de 20 especies de aves. Impresionante, es verdad, porque se escucha muchas aves y muchos silbidos que yo nunca he escuchado. Y ahorita he llegado a una especie de escalinata pequeña. Veamos si nos aguanta esto. Uy, uy, uy. Miren, porque si te resbalas de aquí, abajo está el río. Uy. Hemos subido. Wow. Esto lo hace interesante a la aventura de hoy día. Miren estos paisajes tan chéveres, tan bonitos que se encuentran por este gran encañonado, que podemos observar mucha cantidad de piedra. Es porque antes por acá, cuando explotó el Cotopaxi hace mucho tiempo, trajo toda esta piedra. Esto debe ser piedra volcánica de hace mucho tiempo. Y por acá es por donde circuló la lava. Y ahorita estamos magníficamente parados aquí, en este mini bosque primario que dio su crecimiento aquí. He llegado ahorita a otro puente que hay que cruzar. Miren esto. Uy. El río está bravísimo. Miren esto. ¡Wow! Descubrir es salir de lo común. Para mí, explorar lo indescriptible que la naturaleza le llevó a construir miles y millones de años. ¿Qué es tan frágil y sensible que hoy en día el hombre le toma minutos y segundos a acabar con ella? Un deleite para mis ojos es poder apreciar lo que aún se puede observar, tocar, escuchar, sentir. Eso es para mí vivir. Thank you.
cascada enorme. Aquí dice la cascada Virgen de Piedra, en honor a la aparición de la Virgen que se plasmó en la piedra. Esa Virgen queda ubicada más arribita de este lugar, mis amigos. ¡Wow! Eso está brutal. Está impresionante ese paisaje de ahí, por Dios, qué bello. ¡Qué hermoso! Miren esto. Aquí está el río. Y por acá estamos cruzando. Uy, por un palito que han puesto acá. Miren esa roca. Impresionante, mis amigos. Por acá tenemos otro puente colgante, mis amigos, que cruzar. Miren. Uy. Este puente sí está bien inestable. Wow. Uy. 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 Y aquí llegamos a otra cascada que dice Cascada Caminos de Rumipamba. Nombre que representa la fuerza y el trabajo de sus habitantes que aportan a su progreso. Vamos a conocer cómo es estas cascadas. Este lugar, mis amigos, es un lugar muy mágico, por Dios. ¡Wow! Es como si estuviéramos en baños. Yo lo noto así, miren eso. Pero no, estas cascadas son aquí en el Valle de los Chillos. Esta es la famosa cascada Sueño de la Novia, mis amigos. Miren, wow. No sé qué tan profundo sea, pero sí causa un poco de miedito ahí. Miren esto, wow. ¡Qué brutalidad de cascada, miren! Ah. ¡Qué belleza de lugar, mis amigos! Lastimosamente, como les digo, no se puede meter a estos lugares porque el río está un poquito más bravo. Así que se puede solo apreciar estos hermosos paisajes. Miren esas dos hermosas cascadas pequeñitas que se pueden apreciar, las cascadas Virgen de Piedra. ¡Qué hermoso, por Dios! Como quisiera meterme ahí, pero no se puede. Wow, qué bonito. Qué bonitos lugares, mis amigos. Qué brutal. Qué loco estos paisajes, mis amigos. Me he quedado enamoradísimo. Miren esto, por Dios. Miren, hay truchas. Oh, no. Hay muchísimas truchas. No se aprecia bien por la cámara, pero ¡wow! ¡Acá hay truchas en bruto! ¡Qué chévere saber que hay esos animalitos, amigos! Y en su estado natural. ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Qué brutalidad de lugar, mis amigos! ¡Qué bacano, por Dios! No pensé ver truchas en su estado natural, mis amigos. ¡Qué chévere! Es bueno que esos animalitos no los pesquemos, que se reproduzcan en el río. Porque si los pescamos, afectamos contra su fauna. Así que hay que cuidar también a la naturaleza y a los animalitos, mis amigos. Qué chévere lugar, qué bonito, qué fantástico lugar, por Dios. Uy, qué bonito. Aquel día me sentía muy feliz, quería meter a bañar a las cascadas, pero el agua estaba muy brava, así que no quise correr riesgos porque estaba solo, y solo decidí contemplarlo. Pero a veces el deseo y la adrenalina son más, te incitan a experimentar el peligro, así que no pude más y me dejé llevar por la ocasión, así que me metí un chapuzón al agua fría. Sentí el agua traspasar mi piel y mis huesos, y toda esa energía del agua recorría por mi cuerpo.
Espero que les haya gustado esta aventura que tuvimos hoy día por el sendero Viletuña. Magnífico, impresionante. Encuentras full adrenalina en este sendero. Y mira, hay unos paisajes chéveres que recorrer. Bonito para recorrer este sendero. Hay muchos puentes. Qué bonito. También este lugar me han comentado que es para escalar, pero eso es con un equipo más profesional, que está ya la pared para escalar por todo ese lado, por todo ese sector. Y eso, mis amigos, y nada más que decirles o contarles, espero que vengan para acá, se den una vueltita por este hermoso sendero, a recorrer por estos hermosos lugares, paisajes y naturaleza. Y yo me despido, espero que les haya gustado este video. Dejen su rico, rico like, suscríbanse al canal, comenten a ver qué lugares más podemos visitar aquí en el Valle de los Chillos. Y sin nada más que decir, recuerda que la aventura la haces tú mismo. ¡Chao!